solo tiene fantasmas. Y un lunes más en Linares, en el paseo de Linarejos, la plataforma en defensa por las pensiones se vuelve a concentrar. Y está con nosotros el portavoz de la plataforma, Ildefonso. Señor Ildefonso, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cuánto tiempo es ya el que lleváis la plataforma de defensa concentrándolo aquí en el paseo de Linarejos? Son casi 6 años ya. Las concentraciones se cumplen 5 años desde el comienzo de las concentraciones criminales, pero las movilizaciones comenzaron a principios de 2018, se van a cumplir ya casi 6 años. Y precisamente al retomar las concentraciones después del descanso de verano, estamos haciendo una especie de balance de estos 5 años y de dónde veníamos en materia de pensiones, dónde estamos y el camino recorrido y si queda camino por recorrer y si merece la pena, incluso haciendo ese balance, si merece la pena los esfuerzos y las movilizaciones que se han hecho y si merece la pena seguir con las movilizaciones. Bueno, ¿y cuál es ese balance? ¿Un balance positivo? Bueno, sin extendernos mucho, el balance en general sí es positivo. Veníamos de un sistema público de pensiones que con 2 reformas en 2011 y 2013 sufrieron unos recortes grandísimos. Veníamos de casi una congelación de las pensiones con el 0,25% de subida anual de las pensiones, 0,25% sobre el IPC, de un aumento de 15 a 25 años para el cálculo de la pensión, de un aumento de la edad de jubilación hasta los 67 años, todavía estamos en esa transición. Y a raíz de eso surgió este movimiento por los recortes y la puesta en duda. Veníamos sobre todo con una puesta en duda sobre la sostenibilidad y la suficiencia del sistema de pensiones para el futuro. Y se nos decía que habría que recortarla con un factor de sostenibilidad que llamaban para recortar las pensiones iniciales. Pues bien, con las movilizaciones, por supuesto no en Linares, no solo en Linares, Linares es una ciudad más del Estado español, donde con mucho ímpetu se cogieron esas movilizaciones, esas manifestaciones, el recorrido ha cambiado, el paradigma ha cambiado. No se ha conseguido todo lo que pretendíamos, pero las pensiones se revalorizan hoy en día con el IPC. El año pasado, en 2023, en enero de 2023, las pensiones han subido de 8.000. Las pensiones, la sostenibilidad, otra cuestión que arroja certidumbre sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones, no para los pensionistas actuales, sino para los pensionistas futuros, es que el sistema está teniendo más ingresos. Bien es cierto que mucho por el aumento de trabajadores activos y de cotizaciones, también por el aumento del salario mínimo entre los profesionales, que pone más ingresos, pero también porque se han separado, como nosotros veníamos reivindicando, se han separado los gastos de la seguridad social y el dinero de las pensiones, por fin, se ha reconocido en la ley aprobada en 2021, el dinero de las pensiones contributivas, las cotizaciones, son solo para pagar pensiones contributivas. El resto de gastos sociales, que antes algunos de ellos se pagaban con el dinero de las pensiones, el dinero de los pensionistas, se pagan con presupuesto del Estado. Se arroja más certidumbre sobre el futuro del sistema público de pensiones. Y Alfonso, ¿cuál es la situación de los pensionistas en la provincia de Jaén y por ende en Linares? Ese sí es un debe que tenemos estructural en nuestra provincia. La provincia de Jaén es la tercera o cuarta por la cola en pensión media. Viene, como todos sabemos, de dos cuestiones, del carácter eminentemente agrícola de los trabajos que se hacían aquí, con cotizaciones muy bajas y además como la pensión de las personas que están recibiendo la hora es el reflejo de su trayectoria de cotización. Sabemos que hubo tiempos donde la gente trabajaba y no se cotizaba. Mujeres, por ejemplo, muchas mujeres han trabajado siempre en el campo, en las labores de la aceituna, y no cotizaban. Se encuentran que al cumplir la edad de jubilación no tienen pensión, y como muchos podrán acceder, según su situación económica, podrán acceder a una pensión no contributiva, que es una pensión muy baja. Entonces eso rebaja mucho la media. La pensión media en la provincia de Jaén es la tercera o cuarta más baja de todas. La plataforma no solo hace esta reivindicación siguiendo la línea a nivel nacional, sino que también participa en aquellas reivindicaciones o en apoyo a diferentes colectivos, diferentes situaciones que se dan en la provincia de Jaén o que se dan en Linares.
¿Ese camino va a continuar la plataforma? En ese balance estamos. Este, precisamente, está bien que me lo pregunte, aprovecho para contarlo y que sea de conocimiento de la ciudadanía. Este viernes vamos a tener en la Casa de la Cultura, en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, la plataforma de pensionistas, pero abierta a toda la ciudadanía, una reunión para terminar ese balance y para decidir también si el movimiento de pensiones es un movimiento solo preocupado por las pensiones o si, como venimos haciendo, como tú bien dices, como venimos haciendo, nos debe de preocupar unas cuestiones que están conexionadas, que son el bienestar de las personas mayores, y el bienestar de las personas mayores incluye la sanidad y la situación de la sanidad pública, incluye la dependencia y la situación de la dependencia y el funcionamiento de la ley de dependencia, incluye la residencia de personas mayores. Nosotros creemos que este movimiento, aunque surge y debe de centrarse en la defensa de las personas, de las pensiones públicas, que por lo que surgió, no debe ser ajeno y no lo es de momento, haremos una reflexión y veremos qué opina el resto de la gente y de los componentes de la plataforma y de la ciudadanía. Y creemos que se debe preocupar de todas las cuestiones sociales que influyen en las condiciones de vida de las personas mayores. Y del Borja Espinosa, muchísimas gracias por acompañarnos en Noticias 7 Televisión. Muy bien, gracias a vosotros. Muchas gracias.